Hola a todos y le damos la bienvenida para conocer el paraje Membrillard, que pertenece al partido de Chacabuco y está ubicado a unos 16 kilómetros de la ciudad cabecera y a 8 kilómetros de O'Higgins. Encontramos mucho abandono y soledad en este lugar y, ya en este camino, nos hace llegar a la estación de tren. El pequeño paraje se formó en el año 1886 cuando el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico construyó esta estación de tren. Este ramal cubre el Retiro con Junín. Hoy pertenece al ferrocarril San Martín y solo pasan trenes de carga y de larga distancia, sin parar en esta estación. Tremenda la desolación y el abandono. Le han saqueado todo, no hay puertas, ni siquiera pisos, menos ventanas. La verdad, que tremendo todo esto. ¿eh? La estación de tren tomó el nombre de Membrillar como recuerdo del combate de Membrillar ocurrido durante la guerra de la independencia chilena en 1814. Las construcciones de las paredes están intactas, es lo que se salva. Y ahí vemos un pequeño patio de la estación. Vamos a caminar ahora su andén, de lo que queda. También en pie algunos galpones de carga allá a lo lejos. Hace tiempo que dejó de funcionar en esta estación una fundación orientada a niños con capacidades diferentes. Ya no queda nada de eso. Acá vemos las dos vías principales y el edificio de la estación. Quedó también ahí un cartel de la fundación. Ahora vamos a hacer un acercamiento hacia el edificio. Ahí vemos el cartel que quedó, solo recuerdos. Y la verdad que vandalismo y abandono. Fui hasta la cabina de señales. Quise subir, pero realmente estaba lleno de árboles, la escalera no daba, así que la filmé desde abajo. Ahí de vuelta la cabina y quedaron por lo menos uno de los dos carteles nomencladores acá en pie. Ahí se lo ve, cartel original, eso por lo menos no lo han saqueado. Y allá los galpones. En este edificio que también está abandonado funcionaba una escuela primaria número 48. Desde hace años que no está abierta y quedó a la buena de Dios. Un edificio bastante grande parece. ¿eh? Ahí nomás a metros pudimos apreciar también otras edificaciones abandonadas. Y dicen que en la zona también había una fábrica de quesos. Realmente no sé si es esta edificación la fábrica, pero también abandono total. Y ya llegamos a este paso a nivel donde pudimos ver que allá a lo lejos hay una casa con gente. Podemos decir que son los únicos pobladores de Membrillar. Nos vemos en los próximos videos.